Las mejores y peores estatuas de los famosos. Tekashi. Las obras sociales del tortolito violento de Tekashi han hecho que se gane el corazón de sus fans. Por eso en Cuba lo aman tanto y le hicieron una estatua de hierro. ¡Es hermosa! No se puede negar que su figura quedó muy bien hecha. Por primera vez el rapero se ve bien. Ah, cierto, que solo es una imagen. Ups. Shakira. Las caderas de la bella Shakira no mienten y por supuesto que su ejemplo de empoderamiento tampoco. La barranquillera desde siempre ha llevado a su natal ciudad por todo el mundo. De tal manera lo ha dejado por lo alto. Fue por esa razón que le realizaron una estatua de bronce que se encuentra en el malecón de Barranquilla, una figura que quedó elaborada a la medida perfecta. ¡Bravo! ¡Bravo! Y Clara Chía, ¿tú qué tienes? Ah, cierto, al cucaracho de Piqué. Pero eso lo tiene cualquiera. Una estatua así de hermosa, solo la reina Shakira. Y soporta, querida. Diomedes Díaz. Por supuesto que el gran Diomedes Díaz cuenta con su estatua, pero no cualquiera, pues no es el cacique de la junta, sino el cacique de la fertilidad. Esta afamada escultura es de las mejores, de las más visitadas y fue realizada con resina epóxica. Asimismo, hay un peculiar mito sobre sentarse en esta figura. Asegura muchas mujeres que quedan embarazadas. Que la fertilidad, al solo sentarme al lado de Diomedes Díaz, funciona. ¿Qué, mamada? ¿Ustedes creen en esto? Martín Elías. El gran Martín Elías también tiene su estatua. Esta escultura es de las mejores porque está junto a su padre Diomedes, siendo un acto de amor verdadero. Y que, donde quiera que estén, por supuesto, que están juntos para siempre. ¡Ay, qué bonito! La figura fue hecha en bronce y es una de las mejores. Lionel Messi. El futbolista es el superhéroe de todos. Como era de esperarse, tiene varias esculturas en su natal Argentina. La que más resalta es la impresionante figura 3D donde la pulga levanta la Copa del Mundo. Pero así como ha tenido unas creaciones espectaculares, hay unas que son desastres naturales. ¿Qué es eso? Por ejemplo, hubo una que sufrió de vandalismo y le quitaron sus piernas. Pobre Messi, casi le quitan hasta su vida y talento. Marilyn Monroe. La brillante actriz, por supuesto que también tiene su propia estatua, Forever Marilyn. Es uno de los momentos más icónicos de la carrera de la fallecida. Su escultura mide 8 metros y es muy útil en tiempos de lluvia. Selena Quintanilla. La reina del Tex-Mex no puede quedarse por fuera, pues la artista también tiene su propia estatua ubicada en el mirador La Flor en Texas, un gran homenaje del legado de la mejor cantante que dejó huellas imborrables. Cristiano Ronaldo, el gigante del fútbol, también cuenta con su propia estatua. Y no solo una, sino dos. En 2014 se conoció la primera en Portugal, que mide 2 metros. Pero en el 2017 se dio a conocer la segunda y vaya qué error. Pues esta escultura fue el motivo de muchas burlas y críticas para Cristiano Ronaldo. Las personas tienen envidia de mí. ¿Cómo habrá quedado el ego del goleador? Rihanna. La cantante hizo historia con su impresionante estatua de mármol, cuya obra de arte estuvo presente en la Met Gala 2022. Esta escultura se encuentra ubicada en el Museo Metropolitano de Nueva York y es una fabulosa imagen sobre la fecundidad. ¡Wow! Quedó divina. Michael Jackson. Obviamente teníamos que cerrar con broche de oro, el rey del pop. También es el rey de las estatuas. En total son 10. Tenemos desde las mejores hasta las que no encontramos a Michael Jackson por ningún lado. La más exitosa se encuentra en Hollywood y es una imitación al gran Abraham Lincoln. Y la peor se encuentra en Roma, donde vemos al cantante sonriendo y rascándose la cabeza.